Tocaba por ahí de los lados este de San Cristóbal. Muy bueno. Ahí Juan le dijeron que había un señor, que hermano de él, que le quitaba el cuero del tambor y le ponía un palmeo y lo tocaba. Eso nunca lo vi. Nunca lo vio. Pero la vaina, usted siguió la vaina de la tata con pelotilla que se volaron la. ¿Usted siguió esa vaina? Sí, lo vi yo, no es que yo estaba marchando. Estaba marchando con Maniacosta. Esa costa son apellidos músicos. Sí, por ahí de los lados de Carmen. A costa, sí. ¿Usted conoció músicos de Carmen? Sí. Era gaitero. Que era calle se maña costa. ¿Quién más? Y ahora eso, los pelufos. Los pelufos. Sí. Pero ya los pelufos ya. No, yo. Ya se han cogido la música tradicional, la sí. Música picante. Sí, sí. Porque ellos tienen un estilo en el, propio en el tambor. Sí. Para tocar. Está muchacho que toca bien. Sí. Yo no es que sea que porque un gaitero coja la gaita y la toque en la música, eso me alegra. Sí, Carlos vive, yo tocó la gaita y le dio vida a Toño Germán, tocó a los hijos, no le ha bajado más de 60 millones de pesos. ¿Cómo que se llama Zoila? Pero yo Zoila así es de él. Era de Maña, era mudo. Ah, era un tema, era instrumental. Y Maña le puso negro. Ah, no, vaina. Maestro, usted no puede tocar como, o sea, coger la gaita macho y tocar como tocaba usted en su época. ¿Nos puede enseñar un poquito así cómo tocaba usted el macho? Sí, había un macho, pero ya. En San Juan había un señor que se llamaba Barzala. En San Juan también había gaitero. Fuimos a tocar, no la comería allá, pero Moraco tenía un son que se llamaba y que fin del mundo. Trabajaba la gaita así, hacíamos. Y el maquero de ese señor que era piretero. Pero tocaba poco. ¿Quién? Ese de la chava. Que ese niño le podía azúcar. Y él le gustaba mucho. Entonces quería hacer la que él ya quería conocer a Rolucín. No tenía cuando se fue a esa región. Entonces yo llegué con Mañana Domingo. Se le dijo, ¿quién es Rolucín? Y yo, Mañana Domingo. Bueno, vamos a tocar un son. Pues yo cogí esto que estoy con macho. Ah, con que tú eres reducido. Oye, yo no sé ya de radio se lleva con un trago. El que reducido no estaba ahí. No estaba atrás. Entonces ese yo lo salió con un trago por ahí. Y no lo coge reducido, yo quizás me había muerto. Que a reducido se le sirvió el ron cuando agarró con la mano. Se le subió que parece una cabeza. Y te lo botó. Y te lo botó. Y ya pues. Yo vi, yo pude. Entonces ya en la mañana fue que no la cogió yo el chan ese que el fin del mundo y se lo tocó y me quita que no se lo pudo ganar tocando, le pegó una tumba de lugar. El vivo de San Juan le pidió a tu mano aquí. Este bachada era un hombre alto. Oh, vale. Le partió, le sacó los dientes. Le pegó una trompada, no la cogieron un alto. Entonces toda la vida ha existido esa rivalidad. Eso. Pero una rivalidad no trae. No, hay que pasar una cosa. Antes, él era hembrero y yo era maquero. Y él salía con el sol. Y yo marchaba. Y le marcaba mal enseguida en medio. Hacía referencia con la vista y enseguida yo bajaba, dejaba de tocar para coger el nuevo son. Y hoy en día no hay quien se lo va a grabar. Si va mal, va mal y arrea para allá. Y antes no. Antes había ese estilo, a pesar de que uno no tenía con ellos eso, lo miraba. Sí, yo iba tocando mal. ¿No? Pero ahora no. Por ahí no estaba un macho que tenía un pedacito de cera ahí abajo.
maestro. Thank you.
llama Barranca Guajira. Barranca Guajira. Y allá la me dieron a tu. Tócate la metana. Otra vez. Tócate la metana. Y vamos a tocar y decía, músico lobo, músico lobo. Tócate la metana. Tocamos la metana. 30 veces. Pero la maestranza en sí no es un ritmo. No, es una danza. Es como la barroca. Sí, como la cinta. Sí. Pero eso significa maestranza. Maestranza. Maestranza o maestranza. Sí, como la quieran decir. Pero una vez un profesor. Que un profesor dijo que eso era un pretexto de los indios para qué, Entonces la silla acá era que cuando un profesor iba por debajo, entonces a mí me gusta que me dijiste. Los hombres se vestían de nuevo de indio, de india. Iban. Y entonces ella. ¿Usted qué nos puede decir sobre cuando los gaiteros de San Cito grabaron que después le metieron voces de vieja, bajo, timbal? Eso fue acá ya la cereza que se puso con pretensión. Para darle más, para buscar que más pasa, darle más brillo a la música. Ajá. Pero a los gaiteros no les gustó eso, ¿verdad? No, en San Jacinto hay gente que no, cuando ponen un disco de gaita se meten, apágame, apágame, como son gente que ya son de verdad. Pero eso lo hicieron sin consentimiento de los gaiteros, o sea, no, le pusieron a grabar y después le metieron eso encima. Bueno, eso fue la porque es que hay una cosa, porque usted firmó un contrato de la cereza, y antes que había la cereza, una vez que adiós, no sé qué, entonces ellos firmó un contrato, y usted no ponía las condiciones, ellos firman su contrato, y todos los años tiene que sacar música, buscar música para grabar. Entonces, para darle el link, para darle más salida, para que haya más entrada. Quiero eso. Pero no sé por qué. Como yo, a mí no es que no me guste. Todo es que no. Hay que convenir. No se puede poner la música. Yo digo que estoy yo bonito. Ya, no la va a ir. Entonces, es asunto. Dame Marco, ¿usted opina que la gaita se debe estudiar o eso se aprende así en solo? Hombre, yo tengo un poco de miedo de Bolívar decía yo, y saqué un grupo de 5. Imagínese de la zona.
se llama Víctor Pacho. Y el cartel era hijo del difunto Blanco Mejía, pero como Blanco nunca enseñó a los hijos a cartel. Se lo voy a comprar. Él entonces me encontré con él a la licorera y me dijo, se ha ganado varios festivales. ¿Y eso de doblar como ella? Hijo. No, pero tiene sangre. Hijo. Claro, tiene sangre gaitera. Sí, sí. Ahí está, porque él es que ellos vivían en un borde y ellos eran gaiteros cuando había las 7 de la mañana. Las 7 de la mañana. Que ellos no venían más ni 9 años. La boca otra vez. Pero me imagino. La regar ya con los gaiteros. Ah, ya, pero yo practicaba. Sí, allá en los montes, todas las noches había haciendo esa llamada, bueno, era apellido Mejía, Pedro Mejía, era el único que llamaba, y hombre no le daba el llamado a nadie, sino era el único que llamaba, él era el único que cogía el llamado, cuando él salía con todo, nadie sabía llamar, era él, se llamaba este, era susto para tocar la mano. Yo me estuvo cuando estaba el macho, le no le quitaba el macho, se le ponía un susto. Se ponía nervioso. Una pugna con uno con otro. Otro, ¿cuándo entra Toño García, los gaiteros? Toño, cuando yo vivía en la Mercedes. Mañe, a mí me dice que allá de Mañe, se ponía a mí le comentaba la clase y le cogía la gaita y era una bajita pequeña. No, no, ya le voy a no pasó. Y así se la va a ganar. Y a veces pequeña, pequeña, Pilar, pequeña. Mira la llave. Cuando ya la cosa de Mañe. Ya me han llenado. Mira, se va a poner. No he inventado para coger con la gaita de la gente. El nombre de los gaiteros de San Jacinto, ¿a quién le quedó? Bueno, ahora mismo, como dijo Juan, nieto de Dios de José. Y aquí le están haciendo no son ninguno y son todos. Si el conjunto, si hay gaiteros de arena, se le dice, que los gaiteros de arena. Si hay de San Cristóbal, de allá de San Cristóbal, los gaiteros son de San Cristóbal. El conjunto de San Cristóbal. Pero como es de San Jacinto, todos son gaiteros.